Salto del Negro, pedanía de Cútar, dio paso a la Navidad con la inauguración de un árbol de Navidad muy curioso, ya que está confeccionado con bordados en tela realizado por las vecinas del pueblo. La lluvia no impidió que numerosos vecinos se acercaran al árbol de Navidad, donde cantaron villancicos. Al acto asistió el alcalde de Cútar, Francisco Ruiz, así como demás miembros de la corporación. La iniciativa terminó con una actuación musical en el teleclub. Ande, ande, la madre morena, ande, 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 que la noche buena. Desde hace unos meses que se nos vino a la mente hacer un árbol de Navidad y involucramos a la gente. Ande, 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 vamos a Salto Negro. Ande, 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 que queremos verlo. Muy contentas estamos todas por haberlo conseguido y por fin ya esta noche y el árbol ya está encendido. Ande, 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 vamos a Salto Negro. Ande, 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 que queremos verlo. Yo le quiero dar las gracias a los que han colaborado y también al ayuntamiento que las lanas han pagado. Ande, 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 vamos a Salto Negro. Ande, 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 que queremos verlo. No, Azarquía Televisión se encuentra hoy en el Salto del Negro. Nos acompañan vecinos y vecinas donde oficialmente se le da la bienvenida a la Navidad aquí de fondo con este hermoso árbol donde todas las vecinas han creado con estas mujeres de manos artesanas. Felicitarlas a usted y a todas las que le acompañaron para poder disfrutar de este hermoso día y del canto de esta señora con esa hermosa voz, con esos villancicos. Bienvenido a las cámaras de Azarquía, un honor y un placer tener a los vecinos aquí acompañándonos en este momento tan hermoso como es la Navidad, para que pasemos todos unas felices fiestas. ¿Cómo se siente y qué alegría tenerla aquí en las cámaras de Azarquía Televisión para todos nuestros telespectadores que siempre nos acompañan? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Nos sentimos muy orgullosos, muy ilusionados. La primera vez que vienen unas cámaras a grabar un evento. Hemos trabajado con muchísima ilusión. Era un proyecto que teníamos pensado desde el verano, llevamos ya como un año y medio pues en una asociación, todavía no la tenemos, digamos, legalizada, pero bueno, y hicimos este verano un teatro, y cuando terminamos pues dijimos, hay que hacer otra cosa, y ya decidimos de hacer un árbol a ganchillo, y además los adornos que hay por las puertas y demás, sí, y sobre todo eso, mucha ilusión. ¿Cuántas mujeres vecinas de aquí del pueblo participaron para poder elaborar este hermoso árbol tejiéndolo? Me imagino que es lana, ¿no? Es lana, sí, entre 14 y 15 mujeres. Sí, todas las que... Es que como es una aldea muy pequeñita y bueno, unas son mayores, otras están trabajando, pues las que hemos podido, pues ahí está la lucha, y otras que están trabajando, pues también de noche han colaborado. Es decir, que el pueblo se ha volcado entero. Paqui, también preguntarte, ¿cómo nace esta bonita idea entre ustedes? Pues simplemente estar sentada en el fresco y decir, bueno, porque nosotros, como antes he dicho, estamos haciendo cosas de manualidades y demás, y decir, bueno, se acerca la Navidad, hace mucha calor, pero llegará la Navidad, ¿qué podemos hacer? Pues una dijo, hacemos un árbol de ganchillo, pues venga, y todas a una. Esto es todas a una. Bueno, felicitarlas a ustedes y a todos los vecinos y vecinas que hoy les acompañan para poder inaugurar este hermoso árbol, que lo disfruten todos los visitantes, vecinas, sí, que se acerquen aquí a ver esta hermosa calle en su hermoso pueblo. Un placer, y desearles felices fiestas a todos los vecinos y vecinas, que pasen una feliz Navidad en unión de sus seres queridos, con mucho amor, mucha compañía, y sobre todo desearles que las personas que ya no están con nosotros, también recordarlas también con mucho cariño, sí, que hoy no nos podrán acompañar. Así que nos están viendo, una feliz Navidad, un próspero año 2023, y que la magia de la Navidad llegue a todos sus hermosos hogares con mucho cariño, salud y felicidad. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a la televisión. El camino que va a Salto Negro
ay, nos dirige a un árbol de Navidad que con cariño han hecho a los vecinos y que esta noche vamos a inaugurar. Ropopompom, ropopompom. Yo quisiera decirle a la gente, ay, bienvenido a esta pequeñita fiesta que con cariño hemos organizado para darle luz a nuestro trabajo. Ropo pom pom, ropo pom pom. Paz y amor deseamos a todos y que tenga una feliz Navidad. Es el deseo de este grupo de vecinos y de esta humilde comunidad. Ropo pom pom, ropo pom pom, pom pom. Y ya finiquito. ¡Bien! ¡Cantadora, bien! Bueno, me acompaña el alcalde, bienvenido a las cámaras de Acerquía. Un placer y me siento honrada y feliz de estar aquí en este pequeño pueblo y poder compartir, bueno, alcalde, este hermoso árbol donde todas las vecinas y vecinos han podido elaborar para que disfruten toda esta Navidad, este hermoso árbol. ¿Cómo se siente usted como alcalde? Pues me siento muy orgulloso de ver este magnífico árbol, el trabajo que ha tenido este árbol durante el mes de septiembre, que llevan trabajando prácticamente todos los vecinos en hacer este árbol. Y durante mucho tiempo hemos puesto árboles aquí en el pueblo, pero la verdad es que tan bonito y con el tesón y con el esfuerzo y con la ilusión que lo han hecho los vecinos, la verdad es que se nota que cuando la gente participa de sus cosas, todo es mucho mejor y aquí tenemos la muestra hoy. Así que la enhorabuena, nos podemos sentir orgullosos de la colaboración de la gente. Y bueno, y felicidades por el resultado que se ha obtenido, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, y como cierre de oro, como un cierre total, esta hermosa lluvia que nos acompaña aquí en el pueblo. Es lo que llevamos mucho tiempo esperando, que es este agua que parece que ha venido todo una premonición, ¿no? Que ha venido el agua con el árbol y con todo. Así que es un día de fiesta y así lo vamos a hacer. Muy contentos y muchas felicidades y gracias por todo a todos los vecinos. Gracias a usted, alcalde, por acompañarnos y bueno, desearle una feliz Navidad a este hermoso pueblo y que viva la Navidad, que la magia toque los corazones de todos ustedes. Un placer de tenerlos aquí y la televisión, Acerquía Televisión, es su casa también. Felices fiestas. Bueno, nos acompaña la vecina, ¿qué nos va a cantar para todo este hermoso público que nos acompaña hoy aquí en su hermoso pueblo, Paco? Pues como soy tanto de mierdea, harto de negro, pues en su día le saqué una letrilla. Y pues bueno, ahora la voy a cantar. Calle Real es mi calle, Calle Real es mi calle, sarto de negro mi ardea, lo más bonito de todo, la gente que me rodea, Calle Real es mi calle. Todo el que alardea viene, todo el que alardea viene, lo acogemos con cariño y a la hora de marchar, ay, nos hacen con un guiño, pronto volveremos a estar. Ay, gracias, harto de negro, ay, por haber nacido aquí. Ay, gracias, harto de negro, eres pequeño y chiquito y blanco como un jazmín.
¡Ay, gracias, harto de negro! Muchísimas gracias y desearle una feliz Navidad. Igualmente, a vosotros por haber venido. Gracias a ustedes. Las cámaras de Azarquía siempre estarán presentes las veces que lo necesiten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me encuentro acompañada con San José, María. Bienvenida a las cámaras de Azarquía. Qué alegría de tenerlos aquí y poder compartir este momento mágico que se vive una vez al año, como es la Navidad. ¿Cómo se sienten ustedes, vecinos, de estar aquí hoy en esta inauguración de este hermoso árbol? Pues mira, esto ha sido casi un imprevisto, lo del árbol sí, pero esto de vestirnos no. Pero para nosotros pues nos ha hecho mucha ilusión y es un orgullo de estar aquí disfrutando así con toda la gente, con todo, que nos llena mucho de alegría, porque esta fiesta trae mucha alegría y mucho amor, y lo hacemos con tanto cariño y tanto amor que lo disfrutamos mucho. Qué bueno. ¿No? ¿Su nombre? María José. María, ¿siempre has estado participando aquí en tu pueblo? Sí, yo sí participo siempre aquí, en todo lo que hay, aquí y fuera de aquí. Bueno, aproveche las cámaras de Azarquía y mande un mensaje a todos los telespectadores para que le desee una feliz fiesta. Vale, pues bueno, yo desde aquí, desde Salto del Negro, mando a todo el mundo que tengamos mucha paz, mucho amor y que este año 2023, bueno, pues que venga lleno de muchas cosas buenas, porque este ya que ha pasado ya ha estado bien. Así que mucho amor para todos y mucho cariño y bueno, muchas gracias. Gracias a usted, igualmente feliz Navidad para usted y toda su familia. Thank you.